llegué a la tercera temporada de Casi Ángeles, y esta se convirtió en una de mis partes favoritas de la historia. Me seguía todos los personajes, las canciones, los bailes, pero lo que más me gustaba eran los temas de los que se hablaban en la escuela de la serie, en el Colegio Mandalay. Todavía hoy me acuerdo estar viendo los primeros episodios y ver cómo los profesores separaban a los alumnos en diferentes grupos y se les pedía que resolvieran los ejercicios. Pero estos no eran como los que yo conocía. En estos no tenías que completar una oración o hacer una cuenta matemática. Estos eran problemas de algo llamado pensamiento lateral. Esa fue la primera vez que escuchaba este término y quedé encantada con el tema. Tanto es así que al día siguiente fui y le conté a todos mis compañeros lo que era y decidimos ponérnoslos a hacer en los recreos. Nos encantaba, nos reíamos un montón. Los actuábamos, los leíamos una y mil veces, todo lo que fuera necesario para llegar a estas soluciones que eran tan raras pero tan tan divertidas. Como yo y mis amigos, quizás ustedes nunca escucharon hablar de esto. Y si lo hicieron, hay algo que les puedo asegurar, que no fue en la escuela. ¿Pero qué es exactamente y qué es lo que hace que nos llame la atención? Bueno, el pensamiento lateral es un proceso mental diferente del deductivo. Un proceso para ver las cosas desde diferentes ángulos, hasta que lo absurdo cobra un sentido y lo imposible se hace posible. Uno de los problemas más conocidos es el de la eminencia. Un padre y un hijo van en un viaje en auto. Tienen un accidente en el que el padre muere y se lleva al niño a un hospital. Luego se llama una eminencia en medicina y se le pregunta si lo va a poder atender. Pero la eminencia contesta que no va a poder porque es su hijo y porque los médicos no pueden operar familiares. ¿Cómo se explica esto? Les podría decir ahora mismo la respuesta, pero entonces no sería divertido ni tendría gracia. Así que les pido que se lo queden pensando un rato más, como yo y mis amigos en los recreos. Hace unos días estaba en YouTube y llegó un video que me llamó mucho la atención. En este video se hablaba de un libro escrito por Mike Corporal en el que él contaba cómo criaba a sus hijos. Esta es una forma de crianza con la que no estoy de acuerdo y con la que les recomiendo nunca educar a una persona, ya que consiste en una serie de abusos psicológicos y físicos a los menores de edad hasta que son prácticamente adultos. Hoy les quiero hablar de una, en la que se pone a un bebé de 4 meses en una manta y se le indica que no puede salir de esta. Luego el adulto se aleja y le muestra un juguete o algo que llame su atención. Y cuando el niño salga de la manta para agarrarlo, se le pega con una vara. Esto es para enseñarle qué debe hacer, lo que le digamos, cuando le digamos y cómo lo digamos, y que sobre todo no puede salir del lugar que le hemos enseñado, que no puede hacer lo que nosotros no le hemos mostrado. Cuando terminé de ver este video quedé indignada. No podía creer que había gente que decidía criar a sus hijos, no podía entender que alguien decidiera enseñar o aprender de esta forma. Pero una vez que me tranquilicé un poco y me puse a recordar cuando era chica, se me vinieron a la mente estos recreos y el pensamiento lateral y llegué a esta conclusión que hoy les quiero compartir. ¿No estamos de cierta forma siendo educados así por la sociedad? ¿La sociedad nos pone una manta en la que nos debemos quedar y cuando salimos de ella somos castigados? Para esto solamente debemos pensar en el sistema educativo de hoy en día. Los alumnos pasamos años memorizando textos, aprendiendo definiciones para después decirlas, olvidarlas y para aprender nuevas. Y esto constantemente, y es un círculo sin fin. Mi yo de 11 años pensaba que cuando llegara a la secundaria iba a tener materias en las que me iban a enseñar a pensar diferente, de una forma que yo todavía no conocía. Pero spoiler alert, esto nunca pasó. Si bien aprendí un montón de cosas de las que estoy agradecida y de las que sé que son muy útiles, nunca llegué a aprender cosas como en estos recreos en las que las pasaba también con mis amigos. Nunca llegué a tener una materia en la que lo importante era pensar las respuestas más absurdas a los problemas más extremos que se nos pudieran ocurrir, en donde no tuvieras miedo de decir algo tonto o algo imposible porque justamente eso es lo que tenías que hacer para llegar a la solución correcta. De esto se está hablando desde que tengo memoria. Desde que empecé la escuela se sabe que el sistema educativo no puede seguir así, que los alumnos necesitamos algo nuevo y que necesitamos que esto cambie. Pero aún así seguimos con la misma respuesta al mismo problema. ¿No será entonces que si los adultos que hoy pueden cambiar esto hubieran tenido una materia en donde hubieran aprendido a pensar de una forma más lateral y no tan vertical, hoy en día tendríamos por fin una nueva respuesta al mismo problema y pudiéramos seguir adelante? No lo sé, pero creo que esto tendría que ser algo que nos lo cuestionemos cada día más y más. Al fin y al cabo, sabemos que hoy las empresas buscan a trabajadores que sepan ser creativos, trabajar en equipo y justamente pensar diferente. No solamente por hacer un ejercicio de matemática o química o ser buenos en educación física. Para terminar, y les quiero dar la respuesta a este problema. El problema de la eminencia. La solución es que las mujeres también podemos ser buenas en medicina y que también podemos ser eminencias en nuestros trabajos. La eminencia es la madre del niño, por eso no puede operarlo, porque es su mamá. Hoy en día yo sé que este problema puede parecer muy pavo y muy fácil, pero hasta tan solo unos años una eminencia era solo un hombre. Cuando vos decías esa palabra nunca se te venía a la mente una mujer. Gracias a Dios hemos evolucionado y ahora sabemos que las mujeres también podemos ser buenas en nuestros trabajos. Pero justamente eso se trata del pensamiento lateral. Se trata de salirse de uno mismo y ver otras cosas, pensar las cosas más estúpidas y absurdas para tener nuevas respuestas
y poder solucionar los problemas que a veces pueden parecer tan complicados, pero quizás son muy fáciles de resolver. Y hoy, para terminar, les quiero hablar a mis amigos y a mis compañeros de sexto grado, a esos chicos en los recreos. Les quiero decir que son unos capos, que sin que nadie les dijera nada se animaron a pensar diferente, a crecer juntos, a soñar. Les quiero decir que quizás en la secundaria, por lo menos en su tiempo, ustedes no vayan a colegios o a materias en donde les enseñen a descubrir eso que ustedes aprendieron solitos en los recreos. Pero que con suerte en unos años vamos a apoyar a nuestros hijos y a nuestros nietos a colegios en donde el pensamiento lateral y salirse de su manta y de lo común sea lo normal y no algo inventado en una serie que vemos por televisión. Porque cuando nos animamos a pensar diferente, aparecen soluciones diferentes. Dejar de lado la única manera que tenemos de ver del mundo, en eso consiste el pensamiento lateral. Camilo, profesor del Colegio Mandalay.